Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana, y gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, te saluda en este 2020. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Estás escuchando Radio Superación. Hola amigos, buenos días. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este programa de salud y nutrición con nuestro amigo, el nutriólogo Omar Montes. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguimos trabajando, dando cápsulas informativas desde la nutrición, lo que son las enfermedades que generan una mala nutrición. Estamos muy contentos por, una vez más, un saludo más. Pues oye, estoy viendo que nos traes otro tema muy interesante y muy, pues dadas las circunstancias que estamos viviendo también para seguirnos cuidando. Pues vámonos directo con tu tema, amigo. Claro que sí, bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad en la cual hemos batallado.
hacían a nosotros. Como ya mencionaba anteriormente, pues esta enfermedad daña, ¿no?, a muchos órganos. Voy a empezar a mencionar unos tal cual, ¿no?, que es primero, pues el corazón, ¿no? Pues en el corazón suelen pasar una serie de patologías. También es muy importante porque, bueno, esta enfermedad puede dañar un infarto agudo al miocardio, puede tener problemas con la tensión arterial, puede tener el incremento, ¿no?, en un ventrículo izquierdo del corazón. También puede empezar a desarrollar lo que son enfermedades coronarias. Es muy difícil esta cuestión, porque esta enfermedad daña a diversos. En el cerebro, pues se ve dañado seriamente por la presión arterial elevada, ¿no? Este órgano, pues se ve dañado. El riñón es uno de los otros órganos también en los cuales debemos de poner atención, porque pues la presión arterial suele se asocia con la enfermedad renal, provoca pues infecciones, acelera bastante la tensión renal en un desarrollo afectado glomerular de los riñones, ¿no? En los ojos pues también tenemos una afectación, los cuales tenemos problemas con la vista, disminución, incluso hasta podemos tener otras patologías en el estudio de los ojos con la dicha tensión arterial elevada, ¿no? Y bueno, pues los síntomas, la sintomatología de esta enfermedad, tal cual como platicábamos la vez anterior, del hígado graso, pues esta enfermedad es silenciosa. Esta enfermedad la conocemos como una enfermedad silenciosa, ¿no? Los primeros síntomas pues son los más frecuentes, como ya mencionaba yo, el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es uno de los síntomas más predominantes de esta enfermedad. Las náuseas y los vómitos, la confusión, cambios en la visión, problemas para ver, sangrado nasal, como lo mencionaba yo, por el flujo sanguíneo. La presión aumenta y esto hace que nosotros tengamos tal cual este sangrado, ¿no? Bueno, tal cual ya conociendo las enfermedades y las cifras en las que nosotros tenemos que tener cuidado, lo que nos toca a nosotros como nutriólogos, ¿no?, es hacer un programa individualizado, tener un programa de nutrición para cada persona, evaluar, ¿no?, los laboratoriales, tener en cuenta qué tiempo de evolución de enfermedad tiene cada persona, ¿no? El programa de nutrición es personalizado, individualizado, tal cual las características, bueno, también la evolución de la enfermedad, ¿no? Uno de los puntos muy importantes es hacer cambios en la dieta, ¿no?, y es controlar la hipertensión arterial, ¿no? Cuando nos referimos a cambiar los hábitos alimenticios, quiere decir empezar a tratar a bajar de peso. Si la persona nos presenta un índice corporal de sobrepeso o obesidad, ¿no?, recuerda que no por ser delgados no vamos a tener esta enfermedad. Esta enfermedad nos ataca a jóvenes hasta adultos mayores, entonces no hay una cifra de edad ni de peso en la cual esta enfermedad vaya a ser diagnosticada, pero pues si tenemos un sobrepeso, si tenemos obesidad, pues las cifras, como lo mencionábamos anteriormente, pues van a aumentar, la tensión arterial va a aumentar y va a hacer que nosotros tengamos un diagnóstico, ¿no?, para identificar reducir, muy importante este punto en la dieta, ¿no?, reducir los niveles de sodio, ¿no?,
menos que pues tengamos otras enfermedades tal cual, no hay renales, y bien analizar todos los laboratorios para sacar un diagnóstico, claro que sí, un tratamiento nutricional adecuado para cada persona. Al escoger las grasas, seleccionar estas grasas monosaturadas, ¿no? Como los aceites, preferir los aceites o bien las carnes blancas, como es el pescado y el pollo, ¿no? Limitar un poquito las carnes rojas, como lo que tienen ácidos grasos, de cadena larga, inflamatorios, y esto pues perjudica un poquito esta enfermedad, tal cual. Entonces, en la opción de la selección de alimentos, los aceites, ¿no? Como el aceite de oliva, de canola, son una buena opción para empezar un tratamiento nutricional, ¿no? Reducir las grasas saturadas, ¿no? Leche, pan, tal cual, ¿no? Estas grasas, ¿no? Son las que están en la dieta y tienen mayor cantidad de lípidos, ¿no? La densidad de lípidos es mayor, entonces bajada, ¿no? El 27% de las calorías diarias, ¿no? Hay que tenerlas de grasas monosaturadas, ¿no? Y el 6% de grasas saturadas, ¿no? No más del 6% de estas grasas, ¿no? Dado la indicación de estas cifras dentro de la distribución, uno va a tener una mejora, ¿no? Va a bajar la presión arterial sistólica. Escoger frutas y verduras de temporada, ¿no? Incluir muchísimo las verduras, las hojas de tallo verde, los alimentos ricos en potasio. El potasio ayuda bastante a disminuir la tensión arterial, y pues alimentos que contengan fibra, ¿no? También es importante la fibra en este tratamiento, ¿no? Escoger cantidades tal cual modestas, o bien en el análisis nutricional, pues manejar un tipo de las raciones correctas para la proteína. Como te mencionaba yo, los programas de nutrición son muy importantes, por lo cual la proteína de esta patología afecta también el sistema renal. Entonces, no hay una alteración renal, tenemos el control de las proteínas, ¿sí? Para tener un mejor filtrado glomerular, y bueno, no afectar otros órganos, ¿no? Comer otras grasas, otro tipo de grasas, ¿no? Como son las nueces, las leguminosas, ¿no? Frijoles, uh-huh, o guisantes, tal cual pues deben ser, como ya lo mencionaba, bajos en grasa. Uh-huh. Y bueno, pues otras dietas, recomendamos la dieta nutricionista, dieta DASH, que pues tiene una reducción, ¿no? En los hidratos de carbono, ¿no? El 50% de las calorías son hidratos de carbono, monitorear también el colesterol, y bueno, tener tal cual no menos de 30% de grasa, ¿no? En la distribución de el cuadro de dietético, tener la distribución 50, 30, 20, 50% carbohidratos, 30% grasas, 20% proteína, y no menos de 7 gramos de fibra al día, ¿no? Verificando los análisis de laboratorio, pues, podemos diagnosticar y podemos reacomodar de nuevo el cuadro dietosintético, y bueno, las recomendaciones pues, son las mismas para este tipo de enfermedad, y pues, que el paciente tenga una mejoría. Bueno, analizarlo cada 15 días, cada que tenga una mejora, como te mencionaba, alguna enfermedad, como no sabemos, tenemos esta enfermedad pues, silenciosa, tenemos los síntomas más prominentes, que es la falta de visión, náuseas, vómito, el dolor de cabeza, y bueno, así pueden diagnosticar tal cual cómo esta enfermedad está evolucionando en la persona. ¿Qué te
Pues muy interesante. Fíjate que a veces pensamos como tú lo decías ahorita, ¿no? Pensamos que a veces por estar gorditos somos sanos, o por estar flacos igual, ¿no? O sea, tenemos todos estos conceptos equivocados. Y luego decimos también, ¿no? Cuando se nos baja la presión, ¿no? Ay, me voy a tomar una coca. ¿No? Sí, también luego recurrimos a todas estas mañas, ¿no crees? Oye, Omar, también sí, también otra aquí, otro mito que se tiene, no sé, ahora con lo que nos pasó del martes, del temblor, luego hay personas que asocian esto. Tú me vas a sacar de esta duda. ¿Tiene que ver la situación emocional que vivimos con nuestra presión? Porque, por ejemplo, yo escuchaba las crisis nerviosas, ¿no? Que es, luego se empezaron a escuchar las ambulancias, y hubo personas que se les subió, se le bajó la presión debido al susto. ¿Qué tan real es esto? Mira, a mi experiencia te voy a contar, ¿no? Los pacientes al cual asocian mucho el estrés, uh-huh, el estrés con el nerviosismo. Sí. Te comento, ¿no? Estoy estresado y me quiero desestresar, me voy a tomar una cerveza. Ándale. Estoy estresado, me siento como que, no sé, como que bajoneado, por así decirlo, ¿no? Voy a comer una pizza. No, voy a tomar un café. Ajá. Café con leche. Como yo la me estoy tratando, pues debemos de evitar esos tipos de grasas, pues que teniendo esta enfermedad no vamos a avanzar. Y añadimos pan, porque pues no podemos tomar un café sino un postre. Sí. La gente normal, ¿no? La gente que tiene un cuidado con sí mismo, pues me gusta mucho sopear, ¿no? Ajá. Sopear. Y ahí pues tenemos el consumo de la leche, ¿no? Que está en grasas, ¿no? Tenemos el consumo de un cereal, en este caso más refinado, que es un pan dulce, ¿sí? Pues no lo comemos con pan blanco, ¿no? Tenemos que... Sí, claro, no sabe igual. Sí, claro, ¿no? Ajá. Pues si le sabe dulce, tiene que ser aún más dulce para que yo también sienta una saciedad, ¿no? Fíjate que el cerebro se alimenta muchísimo de glucosa, de energía, la cual proviene de los alimentos, entonces para lograr pues las adaptaciones normales. Es una cosa es valorar las actividades normales por comerte una bolsa de pan al día, ¿no? En casos a veces muchísimas cosas, pero el estrés, fíjate que el estrés malas conductas alimenticias. Uh-huh. La próxima semana voy a tocar el tema de anemia y los tratamientos nutricionales, cómo detectamos la enfermedad nosotros los nutriólogos, cómo hacemos una valoración nutricional depende de la persona, ¿no? Que digo, tiene que ver mucho de la mano los laboratoriales, un análisis clínico en estas enfermedades, porque sí es necesario conocer, como decía yo, pues esta enfermedad de hipertensión no necesariamente tiene gordito, uh-huh, así. Sí, porque una persona delgada también puede sufrir de hipertensión, ¿no? Claro, una persona delgada puede tener los triglicéridos en 1100, 1200, ¿no? Es pues una cifra disparada muchísimo, ¿no? Y ahí ya tiene que tener tratamiento con dislipidemias, ya tiene que mejorar
beneficios, ¿no? Sustituir o bien quitar el alcohol, el tabaquismo. Oye, aquí también acabas de tocar un tema importante, yo creo que también va a ser motivo. Todos, fíjate que deberías tener ese programa porque somos muy mañosos, ¿no? Todos esos mitos que existen, como te digo ahorita de que, ay, se me bajó la presión, pues me voy a tomar una coca. Ay, que para el susto me voy a comer un bolillo. Hasta los memes tenemos, ¿no? O sea, y como dicen por ahí, entre broma y broma, la verdad se asoma. Sí, ¿no? Entonces, ya a veces ya... A ese bolillo ya le complementas ahí mayonesa, aguacate y jamón, ¿no? O sea, que fue para el susto. Y luego también, por ejemplo, híjole, estoy nervioso. Ay, yo conozco gente, y lo voy a decir por un seguidor tuyo que siempre nos ve, que esta personita, ay, estoy nervioso, estresadón, y yo todavía, no, pues hace ejercicios de respiración. No, me voy a echar un cigarro, dice él, ¿no? También todo eso, ¿no? Todos esos mitos y mañas que tenemos. Hay que hacer es tema para un programa. Gracias.
mencionaba yo, pues a veces diario, ¿no? Me duele la cabeza. Pues sí, si no desayunas, ¿cómo no te va a doler la cabeza? ¿No? Y después te fumas y luego tomas, tienes obesidad. Ay, no, ya esas personas, derechito contigo, tú, Omar, para que aprendan a llevar una vida. Sí, sí, y no creas, ahorita ya está yo contenta. Sí, sí nos escuchó este amigo, ya me estaba aquí diciendo por WhatsApp que nada más no fuera yo a decir su nombre. Y le dije, ay, pues si te quedó el saco, póntelo, ¿no? O sea, estamos tocando un tema. Entonces, ya lo va, ya le voy a pasar tu dato. Claro. Diabetes, esclerosis, bueno, vamos a irnos adelantando fin de semana, pues tratando de que la gente pues haga conciencia y empiece a entender los conceptos de una manera no brusca, sino que tratar de que nos entiendan de una manera que ellos puedan decir, ah, tengo esta sintomatología, oye, me pasa esto. Oye, siento algo similar. Oye, tiene razón, vamos a meter más, vamos a eliminar este tipo de grasas, lo frito, lo capeado, lo empanizado, vamos a eliminarlos de la cocina en casa y vamos a empezar a hacer todo a la plancha, o bien hervido, ¿no? Al vaporcito. Es lo mejor, pues. Entonces son muchas características que tiene que llevar una dieta, ¿no? La dieta debe ir acompañada con potasio, magnesio, zinc, hierro, tener minerales, ¿no? Acompañadas con las vitaminas, ¿no? Que también nos pueden ayudar bastante a detectar muchísimas funciones que tengan vitaminas. Entonces, si es necesario en casa, pues estar tener una educación nutricional para evitar enfermedades. Pues tengo muchos temas que conocer. Próximamente también hablaremos de la obesidad infantil, aquí para educar a los papás, enseñarles unas recomendaciones muy buenas que yo digo que sí les van a ayudar bastante, ¿no? Después de algo, hace unos días el famoso Nutrilunch. Ah, sí. Un azúcar refinado, ¿no? Tal cual, un postre, un panque. Y eso, pues, se va haciendo una cadena mencionando que esto lo dan a mis hijos y esto es objetivo y esto, cuando lamentablemente, pues, observar la cadena nutricional y conocer la elaboración de los productos, pues, no es la que uno piensa. Pensamos que, pues, está muy mal. No tiene ningún impacto a la nutrición sana. Realmente, pues estos alimentos con altas cantidades de sodio, altas cantidades de azúcar, pues obviamente a los pequeños pues, les afecta bastante su crecimiento y obviamente a la escuela, pues a su intelecto, ¿no? A razonar, a tener cómo se desarrollan en clase. Tienen fatiga, tienen sueño, no quieren comer verduras, no quieren comer pollo, no quieren comer fruta. Los próximos temas muy interesantes. Así es. Claro, y todo esto nos va a servir. Ya le pasé tu dato a este amigo para que se ponga en contacto. Y así todo nuestro auditorio, igual que tengan dudas o que se sientan identificados con algunos síntomas que nos dijo Omar, pues nos lo vamos a estar canalizando con nuestro nutriólogo de cabecera. Y como siempre les he dicho, amigos, todos los programas de Editorial Corporativa de Medios de Comunicación están hechos y pensados en ayudar a la ciudadanía oaxaqueña a que despeje estas dudas, estos mitos y se sientan acompañados y que aquí pueden encontrar profesionistas en el ramo del programa que le estamos ofreciendo. Recuerden que toda esta gama de programas nos pueden ver y escuchar por la página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y
Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. También los invito a que descarguen nuestra app en www.smc.tv y ahí nos pueden traer ya todo el tiempo en su celular. Si quieren ponerse en contacto con el nutriólogo Mer, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es radiosuperacioncmc@gmail.com, o bien al teléfono de cabina, que es el 951-688-6981, y por supuesto que con mucho gusto los vamos a poner en contacto con él. Pues, amigo Omar, muchísimas gracias, gracias por despejarnos nuestras dudas y pues por ahí aclararnos algunos conceptos que traemos. Y nos vemos y escuchamos el próximo sábado, Omar. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente estamos para ayudar a la población oaxaqueña para ese tipo de cápsulas, y muchísimas gracias una vez más por la invitación, y el próximo sábado vamos a dar otra cápsula también muy interesante de otro tema de salud y nutrición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Omar. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Saludos a nuestros corresponsales de Juan Pablo Peralta, Daniel Olivo y Faisal, que se encargan siempre de estar ahí al pendiente de nuestros programas y de la retransmisión de los mismos. Gracias, amigos. No se pierdan más tarde el video en la plataforma de YouTube. Les recuerdo que somos una radiodifusora digital. Gracias y hasta el próximo sábado. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo. Te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com. Te invitamos a que nos envíes tus saludos, complacencias, opiniones, sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. Radio Superación te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo. Ingresa a nuestra página web www.smc.tv. Allí está el link de descarga. Radio Superación, llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva. ¡Hasta la próxima!